compañeros, ¿cómo le va? Bienvenidos a Jugando con la Tal. Estamos acá jugando con la Tal en esto que es el Just Cost 3. Estamos continuando con el modo historia. Acá tenemos un autito hermoso para hacer algunas cosas. Y acá tenemos el auto que está hablando, arreglando supuestamente ese chaboncito, ese tal Mario. Tengo ganas de hacer algo hace rato y no sé qué onda. Así que... ahí está. A ver qué pasa si lo traigo. No, ese no. Ese no. Este no. ¿Cuál era? Este era. Ah, no lo mueve. Pero. Mira. Ahora sí, lo va a mover. Aguanta. Ahí está, mira. Claro. Lo que tiene de bueno. Mira cómo lo hago concha. Lo que tiene de bueno esto es que cuando vos agarrás un auto en movimiento, le podés hacer lo mismo. Está bien, no pasa nada. Bueno, vamos a ir al punto que tengo marcado en el mapita. Pero sin antes volar, como los campeones. ¿Qué pasó? Me rompí la cara. Muñeco de trapo. Mayor distancia de recorrido, muñeco de trapo, 3 metros. Ah, como si fuera un ragdoll. Porque me rompí la cara contra el coso. Ya entendí. Mirá esto que voy a hacer acá, esperá. Dame un palito alto. Ahí está. No, ese no, ese no, ese... ahí. Mira, ¡pero la puta que te parió! Es increíble. 7 metros rompiéndome la boca tuve. No pasa nada. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Allá? ¿Allá? No pasa nada porque soy Natalia. ¡Tiro de la cabeza! Dale, boludo. Pero retrasado este, hice un curso. Ahí va. Ahí está. Y ahora cuando vengo acá, ahí voy. Chao, hasta luego. Nos vemos en la próxima. Mira cómo vuelo. Nos vamos a los pedos. Volando como quien no quiere la cosa. La que está buen día. Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos a la vueltita que voy a pegar. ¡Para boluda! Uy, la concha de mi madre. Crecí aquí, así que me encantaría darte una visita guiada de cómo Di Ravelo arruinó esta bonita ciudad. Bueno, dale, dame una visita guiada a la puta que te parió. Ahí está, ya. Ahora por ahí voy subiendo mejor. Ahí va. ¿Ya le voy a agarrar la mano a esto? No me para nadie, Dale, gancho. Listo, perfecto, genial. ¿A dónde tengo que ir? ¡Ah, esa voz! ¡Silencia esa estúpida voz! Dale, que perdí el punto, boludo. Me rompí la boca. Tranquilo, está todo bien. Las comisarías fueron capturadas por la DRM. Recupéralas. Ok, perfecto. Estos no son policías. Son los rufianes de Di Ravelo. Ajá. Violentos y estúpidos. Me voy a meter acá arriba. Perfecto. Y voy a analizar un par de cosas. Por ejemplo. Ajá. Déjame ver si puedo destruir. Y ahora, así, a ver. No, este. Ahí, allá. Y con esta. ¡Lo hace verga! Está bien. Central, petición recibida. Refuerzos en camino. No pasa nada, papá, no pasa nada. Está todo arreglado. Está bien. No te hagas problema, mirá. Ahí tenés, toma. No, me llevé una bolsa de cal. Para. No me sale. Ya fue. Adiós, amigo. ¿Dónde está este de negro? Ahí, otro. Ok. Pero hice un quilombo. ¿Cómo carajo lo activo eso? Ahí está. Dale, boludo, descolgate. Activa. ¿Con qué se activa? Hay un boludo ahí. A ver si lo puedo trabar en el mismo coso. Y así era. No. ¡Oh, oh! ¡Me metí como el orto! ¡Siempre hago lo mismo, boludo! Pará. No puede ser. Encima este pelotudo se para adelante y no puedo ver nada. ¡Andate de ahí! ¡Que te vas a morir! Me
un pelotudo. Es un pelotudo mental. A ver. A ver un poquito, carajo. Lo junto a los dos, mirá. Muy bien, 10. Ajá. Es que le falta un apuntar a esto, boludo. No se puede apuntar así a ojo. A ver. Mirá. Le derrumbé todo el chaboncito al rancho. No. Ahí vengo, Los tenemos, muchachos. Vení, vení, flaco, vení. Te voy a explicar una cosita acá. Por si vos no te quedó claro, ¿viste? Ahí va, mirá. Dale. ¡Es un tarado metal! Bueno, ok, perfecto. A ver, muchachos, ¿tenemos una granada, algo para tirar acá? No, pero tenemos el coso este que está re loco. Allá vamos. Ahí vamos, Y nos vamos para allá, loco. Perfecto, Tuki. Ahí está, ahí. Rompelo, hijo. Ahí está, muy bien, 10, muy bien, 10. Ok, es un transformador, un transformer. Uy, la puta madre, la cagamos. No importa, me mando a los Far Cry, Mira, 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 ubicate esta, Esta puerta no abre, la puta que lo parió, ¿cómo es? No pasa nada, no pasa nada. Todavía sirve, todavía sirve. Hay un boludo ahí. Mira, mira esto, mira. No tengo más granada, la concha de mi hermana. Qué quilombo que jugar a esto, Me estoy volviendo loco, boludo. Aquí estoy. Aquí está Johnny. Listo, perfecto. Ok. Ajá. Perfecto, perfecto. Ustedes rompan, rompan todo que genera caos. El caos da punto, boludo. Es como todo, hay que romper los vidrios y se termina la historia. Boludo, por el paracaídas para bajar 2 metros, pero no importa, no importa. Acá. Ah, hay armas, mirá. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, señora? Si quería armas, no. Escopetas, no. No, solo con esto me conformo. Estoy feliz. Pam, 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 pam. Y ahora, muchachos, ¿qué hay que hacer? Ah, mira que hay granadas. Yo me mando como He-Man acá, me importa todo, 3 carajos. ¡Lo encontramos! ¡Te encontré yo, boludo! Listo. Por la duda, Y. Listo. ¿Qué más? Dale. Mira qué boludez, Mira qué boludez. A ver. Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí el mando, tenemos fuerzas adicionales llegando a la posición. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Acá, genial. Antropos de refuerzo, aguanten equipo terrestre. Aguanten, muchachos, que está todo bien, Localicen al rebelde de inmediato. Tengo problema, no que escape. Lo tengo acá. Déjalo que venga, déjalo que venga. Estamos enviando apoyo terrestre a la ubicación. Perfecto. ¡Boludo! Arregla, bueno, eso no importa. A todas las unidades, restablezcan contacto visual. Está todo bajo control, hijo de puta, trucho. Se metieron del otro lado, ¿qué carajo? ¿Qué joda esto? Encuentren al rebelde, persíganlo. Está acá el rebelde, boludo, vení. Lo tengo colgado entre las patas.
Y pero... Y se cayó, pero... Proporcionando personal adicional en la ubicación. Ya, boludo, ya fue, mirá. ¡Pero la concha de mi hermana! ¡Párate, boludo! ¿Qué está pasando ahí? ¡Respondan inmediatamente! ¡Está durmiendo en la basura el negro mugriento este! ¡Corre! Vamos a agarrar arma porque no quedamos sin... No quedamos sin arma. Y sin arma medio complicado. Dame granada que no tengo con qué tirar a la gente. A ver, muchacho, ¿qué pasó acá? ¿Dónde está el problema? Allá, mira. Debería dejar de hacer eso. Tranquilo, campeón, no pasa nada. Es normal, está todo bien. Eso será útil. ¡Pelado! ¡Uf! No sé dónde están. Este dispara para allá, pero... ¿A qué le dispará, boludo? Si hay una pared acá, la pared le dispará. Disparémosle a la pared que está recopado, dale. Pero la reputa madre que te parió, boludo. A ver, déjame ver. Sobre las ruinas del pasado. Aguanta un cachito. Presenciará al fin el potencial Mirá. Verdadero de nuestra isla. Listo. Hay que romper todos los altavoces también. Que era un quilombo eso, porque no me acordaba nunca dónde estaban todos. O sea, era un quilombo buscarlo. Hay otro. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Me falta la estatua y algo más. La estatua. ¿Dónde carajo estará la estatua, no? La estatua y el cartel. ¿El cartel? La estatua y un cartel. Tienes que acabar con estos horribles carteles, Rico. Ahí voy, boluda, para. La cara del general aterroriza a la gente hasta someterla. ¡Soy! Pudo de mierda, mental, estúpido. Ahí está, mira. ¡No, boluda! ¿Qué haces? Todo hubiera sido mucho más sencillo si la mina se hubiera caído. Ok, tengo una idea. Tengo una idea genial. Mira esto, es genial. A ver, muchacho, si no corremos, permiso, ¿eh? Ahí está. ¡Eh! ¿Se cayó? Pero este cartel es una poronga, boludo. Y tiene un gancho, boludo. ¿Cómo va a ser? Pará. Vamos a agarrar el cartel. Vamos a hacerlo a lo bruto. Agarramos el cartel. Agarramos el coso. Listo. Chao, ya fue. Perfecto. Perfecto. Hola. ¡No! ¡Está loco! Chao. Acaba de salir volando el chabón increíble. Bueno, no importa. Y ahora vamos a agarrar. Tiene que haber en algún lado. Ahí está, mirá qué bonita vecindad. Destroza esas estatuas, Rico. Obvio, papá, mirá. No, agarra eso, no, la barra de la pija, mirá. La estatua de Perón, ¿qué carajo es eso? A ver. No me salió, no me salió. Ahí va, Ahora sí, ¡Jerónimo! Levantaré la bandera. Dale, hijo de puta. Listo. Perfecto, levantaré la bandera. ¿A dónde carajo hay que levantar la bandera? Mostrame el lugar donde hay que levantar la bandera. Ahí. Listo, vamos, iza la bandera. ¡Ah, bueno, pibe!
Somos todos de Chicago Bulls ahora. El garaje de la población está abierto y hay vehículos civiles en el garaje para añadirlos a tu lista de suministros rebeldes. ¡Ay, me agarré el dedo! Continuar. Carrera por la colina, nuevo desafío desbloqueado. Ok, perfecto, esto desafío lo tengo que hacer todo. Tour por Manea, nuevo desafío desbloqueado. La puta que los parió. 2 de 3 asentamientos liberados. Di Ravelo está perdiendo el control de esta provincia. Libera los asentamientos restantes para liberarla. A los muelles de Manaya. Tengo algo que proponerte, amigo. Vamos con la última. Dale, boludo, ahí va. ¿Para dónde eran los muelles de Coso? Seguramente eran por allá. ¿Cómo me gusta volar con esto, la concha de mi madre? Manaya fue liberada. La milicia de Di Ravelo, o como se le llama normalmente, la DRM, fue expulsada. Mira, oiga. ¡Viva la revolución, hermanos y hermanas! Miren allá arriba. Mira qué puntería. Bueno, casi. ¿Qué mierda puso ese gancho ahí, boludo? ¡No! Pero no pegó una, boludo. Claro, me imagino, sí. Acá. Suministro de Mario. A ver, Mario. Dame algo, loco, porque. Mira eso que es esa mislaza. Me gusta mucho. ¡Aquí estás! Aquí estoy. ¿Qué querías enseñarme? Mira para arriba, una poronga así. ¡Adelante, rico! ¿De? Uno de los mejores garages de Mario. Solo veo un edificio azul en un muelle. Es una verga. Ah, te lo enseñaré. Toma, ve a estas coordenadas. A ver. Pero mostrame las cosas. Se me metió este pelo en la oreja. Mostrame la coordenada, pelotudo. Que... A ver. Yo tengo un miedo de esto. Ah, me mandaste a la concha del mono, boludo. Andando, rico. Para, boludo, que encima que me manda la loma del orto. Tengo que andar como un pelotudo corriendo por toda la casa. ¿Tus garajes siempre están en los muelles? A veces hay puertos, a veces aeródromos. Pero da igual. Puedes llevar cualquier vehículo a cualquier parte. Puedes llevar un barco a un aeródromo, si quieres. Ah, bueno, está bien. ¿Cómo se lleva un barco a un aeródromo? Sí, cosa del juego, boludo. Hinche la pelota. ¿Qué lo programamos? ¿Romate vos o no rompa la bola? Es que tienes ese gancho de loco. ¿Te las arreglarás? Cierto. Ahí va. Lo que digo es que puedes llevar cualquier vehículo a mis garages. Pero supongo que tengo que liberar las ciudades primero, ¿no? Y sí, me está explicando cómo jugar. Vos fíjate con qué cautela, ¿no? Ahí va. Ahora sí. Ahora vamos agarrando velocidad como loco, ¿eh? Ahora vas a ver lo que es bueno. Ahora. Dale, que va, boludo. No. El paracaídas que me salva la vida una vez más. Porque casi me la rompo, ¿eh? Me toca el piecito y sé dónde voy a parar ahí, ¿no? Hijo de una gran puta. Ah, venga. Perfecto. ¡Perfecto! ¿Ya llegaste? Estoy en eso. Acá estoy. Ay, aguanta. Espera, ¿quieres que te lleve esta? Escuche la pija, boludo. ¿Por qué? No te preocupes, rico. Nadie le echará de menos. Tu papá te ayudará a encontrar mis garages. Adelante. Sí, está bien, todo lo que vos quieras, boludo. Pero a ver cómo carajo es. ¿Dónde está el mapa? ¿Acá? Acá está la... Selecciona la manera esta. Coloca marcador. Colocar marcador en el garage. Listo, perfecto. Ahora cierro el intercomunicador. Y ahora me choqué. Ah, mira, y sigo acá. Entonces, ¿por qué hago esto? Soy el encargado del equipo de los rebeldes, rico. Mira esta motoneta de mierda. Armas y vehículos a los rebeldes de toda Medici. Claro, pero arma de verdad, no esta verga. Necesitas esta, claro. ¿De la pequeña Cecilia Crespo? ¿La del mal aliento a la que llamaban Dragona? Es sí. Su moto. Bonita, ¿eh? Se burló de mi pelo. Dijo que estaba crujiente, así que le hicimos una bromita, ¿eh? Y de paso, te beneficias tú y la revolución. ¿Y okay. ¿Qué me beneficia robar la estúpida scooter de Cecilia? No seas lento, rico. Agarro la moto, separo las piezas y los chicos pueden hacer más motos. Todos tenemos motos y todos ganamos. Salvo la dragona, que no estará muy contenta, pero esa es la idea. Ok, perfecto.
Hay que llevarle la moto a este boludo para juntar piezas. Es un quilombo, hay que hacer 400.000 viajes. ¿Se le ocurre que un tanque o un RPG podría ser más útil que esta... motoneta, sí. Sí. La verdad. Y si destruyes las bases de Di Ravello, mis chicos estudiarán los vehículos que tienen... ¡No! ¡Qué peronista, hijo de puta! No me morí. O sea, hice mierda el scooter. Porque pensé que podía cortar camino. Porque a Natalia le gusta cortar camino porque se aburre manejando como un pelotudo, ¿viste? Ahora tengo que hacer todo de nuevo, ¿lo podés creer? ¡Qué país generoso! No importa, no me importa una pija, lo que se me canta los huevos. Dale, negro, dale. Frenar o tras bloquear la modificación del freno aéreo para el círculo. Para intentar usar el freno aéreo mientras que usas triángulo. Porque si no, te morís y explotás como ese señor que está ahí volando. Qué copada. Va. Ah, bueno, por lo menos arranco desde acá. Mira lo que es esta moto. Mira lo que es la calidad. La calidad de la moto. Es una cosa increíble, boludo. Ole. ¡Oh! ¡Para! Pastrana, aguantá. ¿Qué hace, boludo? Tomátela. ¿Qué te quiere que? ¿Cómo disparo con la arriba de la moto? Pelotudo. Así te tengo que cagar a tiro todavía. Bárbaro, un quilombo de parar arriba de la moto. Bienvenido de nuevo, Rico. Estaciona la moto en la zona pintada de azul. Listo. ¿La procesó? Vehículo procesado. ¿Qué? A la mierda, este vehículo ahora desbloqueado parece en tu lista de suministro. ¿Pero qué tiene? Turbo, nitro, le puede poner. ¿Qué será esa motito de mierda? Es una cosa de lo. Mira. Va a los pedos, chabón. Es increíble. Bueno, está bien. Gracias. Trabajen rápido, Mario. Pero sigo sin más que esta estúpida scooter. Exactamente. Relájate. A ver. ¿Y? ¿Las tienes? ¿De qué hablas? Las tengo. Pero no sé si me servirán. Lánzalas para indicar a mis repartidores dónde dejar tu equipo. A ver. Dejé algo con mi nueva aplicación Suministros Rebeldes. ¿Dónde carajo está Sumito Rebelde? Ah, mira, Sumito Rebelde. ¡Ah! Perfecto. Esto me acuerdo. Yo le puedo pedir armas si quiero, por ejemplo. Selecciona la categoría vehículo, ¿no? Le pido un vehículo. Entra el vehículo y ahora encuentra el Eus Eagle en la categoría. Eus Eagle. ¿En la categoría cuál? Helicópteros. Nuestro helicóptero. Helicópteros. Le pedimos un Eus Eagle. Pimba. Ahí está. Pero ahora añade un arma doble a una arma de dos manos en tu lista de suministro. Un arma doble y un arma a dos manos. Un arma doble. No, estas las tengo bloqueadas y claro, boludo. A ver, déjame ver. Está perfecto. Y un arma a dos manos. Le puedo pedir. ¿Qué carajo tenés? Esta me gusta a mí. Yo creo que. No, es una escopeta. ¿Dónde está esta? Para. Esto. Perfecto, genial. Ahora pide tu suministro rebelde con triángulo. Sí, recibirás un helicóptero. Así que avienta la baliza a un lugar con espacio para despegar, aterrizar y todo eso. ¿E irá directo donde esté la baliza? Claro, es cosa de Dima. Un diseño antiguo. Se encarga de que haya en todos mis garages. Nada más. ¡Oh! Puedes apostar. Si necesitas algo, usa la aplicación, pero solo proveemos lo que encuentres. Así que manos a la obra. Bueno. Pero perfecto, boludo. Es genial esto. A ver. Esto parece mortífero. Y sí, papá, y sí, por eso la pedí. Rico, tienes que liberar la provincia de Bahía. Para liberar la provincia, libera todas las ciudades, los puestos y las bases. Genial. Lo único que te falta en Bahía es Vice Electra. Acaba con esa base y ya está. Ok, vamos a hacer esa, vamos con esa. Vamos con esa, vamos. A ver, vamos a ver si la podemos enmarcar en el mapa porque no sé ni dónde carajo es. Vice Electra, creo que es esta, ¿no? Debe ser esta, boludo. Vice Electra, la boludo. ¿Qué hay? ¿Dos fusibles? No, 0000 de dos. Dos fusibles, unidad eléctrica central, 14 depósitos de gasolina. Este está grosso, eh. Este está grosso. Vamos.
Colocar marcador. Vamos los pibes. Vamos, 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 vamos. Y acá no van a venir. ¡Ay! Cuidado. Cuidado que ahí vengo. Cuidado que ahí vengo. Soy Natalia. Y te lleves cuidado. Venimos a los pedos, eh. Dale, negro, ¿dónde queda? Me está tocando en el ojete esto. ¿Acá? ¿Acá? Calate esta, mira, 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 acá, así. Acá, muchacho, mira. ¿Ves este lugar que está acá? Yo te lo voy a enseñar así, mira. Así se hace. No, 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 ¿qué sé, boludo? Rico, veo que estás en Vice Electra. Quiero, quiero. Construyeron este lugar en 8 semanas con prisioneros. No, no, no. No es para eso, bebé. Esta bueno, para. Ahí vengo, vengo. Por lo general, los militares están en rojo. Aguanta, machito, que tengo unos kilómetros. Esos tanques de gasolina explotan bien, Rico. No, 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 no. Pará, que tengo unos kilómetros que no me acuerdo de control. Aguanta, 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 aguanta. No, 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 no. Bueno, ya fue. Dale. No, ¡ey! Ahora sí. ¿Quién es el siguiente? ¿Voló la mierda o no? Por la duda, por la duda. Está tras puertas reforzadas. Ok, perfecto. Tienes que abrirla. Busca interruptores por ahí cerca. ¡Ey! Se la repuse, boludo. A ver, a ver, a ver, pará. Es un quilombo, es un quilombo, es un quilombo jugar a esto, por favor. Pero es imposible, estas porongas, las conchas de mi madre. Ok. ¡Nah! Mira cómo me giró justo, boludo. Listo, perfecto. Ok, a ver, déjame ver qué me falta. Un montón de cosas me falta. A ver, a ver, pero la puta que te parió. Ah, no querés explotar, la puta que te parió. Ahora vas a explotar, ahora vas a ver si no vas a querer explotar. Es impresionante lo duro que es esta mierda, eh. Ok. No importa, no importa, no importa, no importa. Todavía sirve, todavía sirve. Corre, negro. Corre que vamos a romper todo. Perfecto. Un tanque menos, un problema menos. Está complicado el asunto, eh. ¿Qué mierda me dispara, boludo? Ok, tengo. ¡Ah! Hay un Roberto acá, mirá. Para, Robertito, que estoy tratando de romper la cosa, ¿sabes? Esto es un re quilombo, boludo. Qué gello que se comió ese muchacho. ¡Epa, epa! Ahora la segunda, antes de que el sistema se reinicie. ¿Y dónde está la segunda? ¡Salta! ¡Pelotudo! No, no, es increíble esto. Ya está. Ahora la turbina es vulnerable. Perfecto. La 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 la. ¿Dónde está la turbina? ¡Oh, las turbinas! Me acuerdo, boludo. Era un re quilombo esto. Ok, perfecto.
¿Qué más? ¿Quedan dos nomás? No, son cuatro. La puta madre que lo parió. A ver, espera, es un rebardo esto, boludo. ¡Saltamos, Górico! ¡Qué quilombo, la puta madre! Esto es imposible, boludo. No sabés lo difícil que es. Yo ventilo por todo lado. ¿Cómo querés hacer? Es imposible esto. Sería re bueno poder agarrar un arma de algún lado copado. Yo solo me mando esta, un pelotudo total. Ok, para, aguanta. Me falta algo y no sé qué es. ¿Qué puedo tirar acá? No, ni en pedo. Hola, ¿qué tal? ¡La concha de mi hermana! Esto es terrible, boludo. Es que sin granadas es un quilombo, boludo. Anda a tiro de al lado, pero es imposible esta mierda. ¿Cómo querés que haga? Es una poronga total. Ok. Ahí. Eso. Ahora sí. A ver. Es imposible esta mierda. No importa. Es que tengo un arma de mierda, porque... No sé si la puedo cambiar por alguno, tengo una ametralladora en el piso. Una ametralladora común necesito. La puta, tan difícil, ahí está, la concha de tu hermana, boludo. No puede ser esto. A ver. Déjame ver una cosa. Tiene que haber algo acá. Un arma en algún lado. Ahí hay un montón, mirá. Corre. Agarrá la AK-47 más chota que encontré, boludo. Esa, sí, por favor. Ah, ahora sí, dale. Hola. Dale, hijo de puta. Epa. Me pegó el auto en los dientes, boludo. Pero no importa. Ey, a ver. A ver si me puedo subir acá. Ok. Y usar torreta. A ver, espera. Déjame ver cómo se usa la torreta, pues. Cagaste, negro.
Perfecto, 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 perfecto. Excelente. Ahí voy, ahora vas a ver, ahora vas a ver. Porque esto va a estar buenísimo. Ahí voy. Voy a buscar un lugar para explotar. Por ejemplo, acá. Y voy a mantener la torreta acá. Mira. O sea, rompe todo, boludo, vas a ver. Rompete, camión, la puta que te parió. Arre, que no había nada, pero otra acá. Hay un bugazo, mira, mira cómo está ese. No puede más con su vida. Dale, dale, dale. Pero metete la concha de tu madre. Ahí voy, ahí voy. Okay. Estoy muy cerca, estoy muy cerca, estoy muy cerca, estoy muy cerca. No, 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 no. ¡Ole! Hijo de put. Salí, salí de acá, salí. Tómatela. Ahí está. Vamos a agarrar del otro lado que está. Qué quilombo este juego, la puta madre. Que no. ¿Y el otro dónde está? Ahí. Ahí. Dale, boludo, dale, corre. Pero corre, la puta madre. Listo, ¿y ahora? Dale, 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 dale. Tengo problema. No pasa nada, no pasa nada. Perfecto, me falta una sola, ¿dónde está? Turbina, la mierda, chao. Casi lo agarré un sorete, por eso cayó. Ok, 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 ok. Me hice recontra poronga, te digo, Listo, ¿qué más me falta? Me faltan los tanques de combustible. Che, pero es un re quilombo esto, porque. A ver. ¿A dónde estará el tanque de combustible que me falta? Esto me tiene podrido acá. Dale, boludo, sale. Ahí están. ¿Quién es el siguiente? Tu mamá, boludo. Sale, hijo. Este boludo tiene que andar subiendo como loco. Están tirando con de todo. Dale, boludo. No, 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 no. ¿A dónde está? ¿Dónde está esa mierda, boludo? Ahí, ahí está, ahí está. ¿Y ahora? Pero ¿cuántas turbinas hay? 28, boludo.
Espera que encima no se rompió, boludo. Perfecto, 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 perfecto. Ahí venga, venga. Esto, dame un teclado y hago un desastre acá. No se rompen así nomás, ¿eh? Yo pensé que era más fácil de romper. Ok, 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 ok. Ok, perfecto. Y aquí faltan, ¿dónde están? No, no, no. Se me pasé el carajo. ¡Pero dale, hijo de puta! ¿Por qué saltás así? ¡Ay, Dios! ¿Y ahora dónde está el tanque de combustible que me falta? Voy a agarrarme de acá arriba, boludo, boludo. A ver. Ah, ya, mira dónde está. Quédate tranquilo, voy a llegar igual. Ahí está, mira. Uno. Dos. Tres. Dale, boludo. ¡Al carajo! ¡Al carajo! ¡Exactamente! Este juego para mí, boludo. No puede ser tan divertido, por favor. No puede ser tan divertido, boludo. Es romper y romper y romper y romper cosas. Qué maravilla. Qué maravilla. ¡Oh! Mirá, helicóptero con lo que puedo disparar. Hago un quilombo. Espera que agarre arma de verdad. Acá estoy con unas pistolitas de mierda. Pero vas a ver cuando agarre pistola y arma de verdad. Ah. Explosión en el faro, nuevo desafío desbloqueado. Está bien, anda la puta que te parió. ¿Qué más? Tour por las cavernas, desafío desbloqueado. Y carrera por la... por Sal Rosa, qué sé yo, nuevo desafío desbloqueado. Muy bien, querido, muy bien, 10. Frenesí de helicóptero 1 desbloqueado. Y 3 de 3 asentamiento liberado. Perdió el control de la provincia, todos los elementos fueron liberados. Perfecto, liberamos la provincia, vámonos, pibe. Tenemos 2 de 9 provincias liberadas. Di Ravelo está perdiendo el control de la región, ¿eh? Se quiere matar el boludito. Sí, boludo, de una. Hay que hacerlo otra vez. Y hasta acá llegó, mi amor. Espero el capítulo que les haya gustado. Si les gustó, pausa. Pausa, dije. Ahí está. Si les gustó, déjenme like en el video y compartan con sus amigos. Les mando un beso grande. Los quiero un montón. Suscríbanse a Jugando con Natalia. Síganme en Facebook, en Twitter. Miren el video anterior. Miren el video siguiente. Miren la chat. Y nos vemos en la próxima con más Jugando con Natalia. Chao, negro. Hasta mañana. Hasta luego.